y los empecé a usar. Entonces les voy a hablar primero de Copaiba, que no sé si alguien de los que tienen aceites lo tenga por ahí y quiera ahorita olerlo, untárselo o algo como para sentirnos un poquito más en que tenga más sentido lo que les estoy diciendo. Copaiba es un aceite que viene de unos árboles altísimos de Sudamérica y se usa muchísimo en el norte de Brasil. Y ayuda a nuestro sistema cardiovascular, inmunológico, digestivo y respiratorio. Al final les digo, bueno, no, de una vez, les digo, por quienes no lo conocen, este es un aceite de los que podemos ingerir, podemos poner una gotita en medio vaso de agua, o lo podemos poner en un difusor, o nos lo podemos untar. Lo podemos usar de las tres maneras. Y más que hablar de todas las maravillas que hace en todos los sistemas, me voy a centrar en el tema de hoy, que es estar aquí y ahora. Copaiba nos ayuda muchísimo para no tener depresión, ansiedad, angustia o ataques de pánico. Mismos que en este momento, en esta época, es bien fácil que algo nos dispare hacia allá. Por más tranquilos y relajados que seamos, las noticias, saber lo que le pasó a alguien, lo que sea, de pronto nos conecta con esa angustia, con esa ansiedad, con algo que yo no puedo controlar. Y Copaiba, entre las cosas que nos ayuda, es como a regresar a este centro. Si lo combinamos con otro aceite que es el incienso, el incienso es así como el rey de los aceites, y al combinarlo, se potencian sus cualidades de cualquier aceite con el incienso. Entonces, yo, hagan de cuenta, ahorita en mi difusor tengo Copaiba con incienso y sí te da como muchísima, te relaja mucho y te centra. Entonces, funciona muy bien ahorita y nos ayuda a conectar con nuestro verdadero yo. Y con lo valioso y auténtico que hay en nosotros. Entonces, este es como el regalo máximo que podemos tener, estar conectadas con mi esencia verdadera, que es alegría, que es paz, que es tranquilidad, y que me va a hacer sentir bien, pase lo que pase, estén pasando las circunstancias que estén pasando. Nos ayuda Copaiba también a reconciliar con nuestras historias pasadas, con nuestras heridas, como para dejarlas en el pasado, en donde pertenecen, y no traerlas con nosotros arrastrando al presente, ni arrastrarlas con ansiedad hacia lo que puede suceder. Entonces nos ayuda a vernos a nosotros mismos de una manera más clara, más amorosa, más amable y mucho a quitarnos de este lugar de víctimas, el cual también es bien fácil que caigamos ahorita, de ¡ay, a mí siempre me pasa esto! ¡Ay, este mugroso virus! ¡Ay, este mugroso gobierno! ¡Ay, este es mejor! Etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo lo que sucede, sucede para nosotros, para nuestro aprendizaje, y nos ayuda a ver eso, qué es lo que hay bueno en eso y no a clavarnos en el drama y en la victimez. Entonces, eso es como una de las maravillas de Copaiba para centrarnos aquí, ahora, y ver todo con más claridad y sin hacernos unas historias de terror. Y el otro aceite es el Forgive.
El Forgive está hecho de árboles y de pastos, huele como súper fresco y tiene efectos muy limpiadores y limpia nuestras emociones también. Uh-huh. Entonces, el Forgive nos ayuda a seguir adelante, a soltar el pasado, que es justo de lo que les he estado hablando, a dejar a un lado las frustraciones y, como su nombre lo indica, a perdonarnos y a perdonar cualquier cosa que tengamos que perdonar. No hay nadie que no tengamos cosas que perdonar. Y cuando perdonamos, liberamos algo en nosotros. No se trata de liberar a la persona o la actividad, cosa, lo que sea que tengamos que perdonar, sino a nosotros mismos. Nosotros somos los que nos liberamos al perdonar. Y nos ayuda a dejar, a no tener arraigo para lo que ya no nos sirve, a reconocer esto que ya también les decía, que todas las situaciones ocurren para nosotros. Que encontremos cuál es el aprendizaje que hay en esa situación y desde ahí la podamos transformar en algo más armonioso y más pacífico. Han hecho estudios a enfermos terminales que les han aplicado el Forgive y han notado que la gente acepta mucho más su condición, ya no se siente como impotente o enojado por estar en esa situación y pueden sobrellevar lo que están viviendo de una manera más armónica y más presente. Entonces, también el Forgive nos ayuda a no enjuiciarnos tanto. Si nosotros nos dejamos de enjuiciar a nosotros, también dejamos de enjuiciar a todo mundo, porque generalmente a todos los que andamos enjuiciando es una proyección de las cosas que traemos adentro. Entonces no nos empieza a molestar las cosas de los demás porque yo estoy en paz conmigo. Y nos ayuda el Forgive a también con los duelos, lo cual viene mucho al caso ahorita, porque espero que no sea el caso, que nadie hayamos perdido a un ser querido ahorita con la pandemia, pero nos ayuda a cualquier ruptura, a cualquier término de relaciones y a cualquier pérdida. Y por más positivos que seamos, estamos en momentos de duelo, que los podemos estar en cualquiera de las etapas del duelo, ¿no? En el enojo, o la negación, o ya empezar a aceptar o negociar, pero es un duelo colectivo mundial. Y si no contactamos con eso, pasan estas cosas como que se desatan iras tremendas, como, no sé, por decir algo como todo el rollo racial en Estados Unidos, o así, que venía, pues, de muchísimos años, pero ahorita si no procesamos este duelo de las cosas que nos están pasando, algo nos dispara y nos detona a sacar toda esa ira contenida que teníamos. Ajá. Entonces, y sin irnos a cosas tan tremendas como lo de Estados Unidos, al interior de nuestra casa, ¿no? Me empiezo a desquitar con quién sabe quién porque no apretó bien la pasta de dientes, ¿no? También, o sea, a cualquier nivel, puede ser estas cosas de no aceptar que estamos en duelo, aceptar la condición que es, sentirla y decidir avanzar hacia otro lado. Entonces, este Forgive también nos ayuda, lo podemos poner como difusor en si meditamos, cosa muy recomendable en estos días, meditar, o lo podemos usar tópicamente en el corazón y en las áreas, también que de una manera intuitiva sintamos que nos puede venir bien. Y es como muy bueno siempre tenerlo a la mano
porque las cosas no avisan, ¿no? Las cosas ocurren, de pronto tiembla, de pronto recibes una llamada que alguien se enfermó, de repente, pues estamos en la pandemia. Entonces es algo que si tenemos a la mano podemos recurrir y nos puede ayudar a centrarnos y a regresar a nuestro centro. Entonces, esa es como lo que les quería comentar, que nos dan estos dos aceites. Y les quiero compartir, por otro lado, unas técnicas como sencillas, que podemos recurrir a ellas en cualquier momento, no necesitamos horas de meditación o algo así, como para si estamos un poco conscientes de que nos estamos saliendo de nuestro centro, regresar a él. Si tenemos las esencias, nos ayuda. Y si no, también con estas técnicas que les quiero compartir, espero que les sirvan y que las puedan practicar. Son como muy sencillas, muy a la mano, pero nos ayudan a regresar, porque si nos damos cuenta, no veo las caras de todos, pero las que veo, estamos bien, en este momento estamos bien, ahorita, aquí, yo estoy sentada en mi silla, estoy tengo techo, comí, estoy bien, y todo por lo que puedo estar mal está solo en mi cabeza. Entonces, tener la capacidad de regresar a mi centro es algo súper valioso ahorita, porque es la manera además en la que podemos ayudar a la gente que esté cerca de nosotros. No la ayudamos criticando más, echándole más tierra, desde el virus hasta todo lo que está ocurriendo, sino regresando a nuestro centro, que es donde hay paz, hay alegría y tranquilidad. Entonces, les voy a enseñar una primera técnica muy sencilla. Si pueden, apoyen sus piernas, sus pies bien en el piso, que estén cómodas. Cierren sus ojos y pongan una mano donde no toque otra cosa, que solo toque el aire, así como enfrente de ustedes la mano, que no esté recargada en nada, ni que ni el brazo esté recargado. Entonces cierra tus ojos y sin abrirlos, pregunta con tu mente, ¿cómo puedo saber que existe mi mano? Lleva tu atención a eso. Siente cómo tu atención se va hacia tu cuerpo y siéntela. Y manteniendo los ojos cerrados, lleva también la otra mano a que no toque nada más que el aire. Y ahora siente pon tu atención entre tus dos manos. Sigue sintiendo el interior de tus manos. Quédate ahí respirando un momento.
poco a poco regresa y abre tus ojos. ¿Alguien me quiere comentar? Sí, están los micrófonos cerrados, pero abriendo su micrófono, ¿alguien me quiere comentar qué sintió? ¿Qué pasó? Una... ¿Sí? ¿Va a hablar alguien más? Ah. No. ¿Quieres, Pati? Sí. Cuando puse la mano así, de pronto sentí como muy cómodo el no estar tocando nada ni nada. Y cuando puse la otra mano, se siente muchísima energía, mucha energía, calor, vibración, una sensación muy agradable. Sí, gracias. Que estamos llevando nuestra atención del lado izquierdo del cerebro, donde está el pensamiento, el juicio, todas las preocupaciones, al lado derecho, para sentir. Y eso inmediatamente, espero que lo hayan sentido, relaja la cabeza. Ajá, le da un descanso a la cabeza, porque es regresar a tu cuerpo. Esa energía está ahí siempre. Y es solo ponerle un poquito de atención para sentirla. Nunca la sentimos porque estamos aquí en la cabeza. Ajá. No hicimos nada. O sea, no, ni siquiera frotamos las manos o algo para generar esa energía. Esa energía ahí está. Y si en cualquier momento cierro mis ojos y empiezo a sentir el interior de mis manos, ya regreso. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar que otra sensación haya tenido? Yo quiero compartir, hola a todas. Al principio cuando, ¿no? Dices, haz consciente, o sea, al principio que la puse, pues no sientes nada, ¿no? Cuando ella dice, hazlo consciente, haz consciente tu mano, pues hasta empecé a sentir mi palpitación en mi mano, ¿no? O sea, el calor, como comentó Patty, ¿no? Como hasta si la sangre... estás escuchando la sangre, ¿no? Y ya igual, al poner las dos, pues esta parte que se genera de la energía. Uh-huh. Entonces, efectivamente lo haces más, ¿no? Consciente. Sí. Gracias. Sí. Bueno, pues ahorita que Dani mencionó las palpitaciones, vamos a hacer otro ejercicio que se llama Sigue tu propio torrente sanguíneo. Uh-huh. Esta es una técnica, la pasada, no son técnicas mías, sino que las he aprendido, son de Eckhart Tolle, bueno, no sé si lo conozcan, pero es el autor del libro El Poder de la Hora, que es una de las primeras personas que empezó a hablar muchísimo de la importancia de estar en el ahora. Y es... Alguien le dijo, pero ¿cómo puedo estar en el ahora? Y le enseñó esta técnica. O sea, aquí regresas a donde estás. Uh-huh. Y esta otra técnica que les voy a decir, por favor, vayan siguiendo lo que les digo. Como les decía, es una técnica de los apalaches, de los indios, de los apalaches. Y la usan para poner la mente en un silencio sagrado, dicen ellos. Uh-huh. Con ojos cerrados, toma unas 3 respiraciones profundas. Ahora inhala y sostén tu respiración sin exhalar y trata de encontrar los latidos de tu corazón. Trata de sentirlos. Puede tomar un momento.
cuando lo sientas, inhalas otro poquito, exhala, pero no quites tu atención de esos latidos del corazón. Ya sigues respirando con respiración normal, pero con toda tu atención en los latidos de tu corazón. Y ahora empieza a sentir esos latidos en tus manos, en tus pies, en tu cuero cabelludo. En todo tu cuerpo. Así puedes sentirlo incluso en tus órganos internos. Tratando de dejar ahí la tensión, sintiendo todo tu pulso, toda tu energía vital. Abre los ojos. Y esto es algo que podemos hacer en cualquier momento. Podemos empezar haciendo tareas sencillas, tal vez como lavar los trastes, hacer el aseo de la casa, que ahora tenemos que hacer más que lo que acostumbrábamos. Desde ahí, cierro mis ojos, siento mi pulso y empiezo a hacerlas, pero sin quitar la tensión de mi pulso. Y cualquier actividad empieza a ser extrañamente deliciosa. Te empiezas a sentir bien porque estás conectado con tu esencia y con tu vida. ¿Alguien quiere comentar qué sintió? ¿Si lo lograron? ¿Quién quiere hablar o no quiere? Buenas tardes, yo quiero comentar. Pues es muy grato, porque a pesar de que pues yo sé que mi cuerpo aquí está, mis órganos ahí están, lo de adentro pues no, comúnmente no lo voy a sentir, el corazón pues sí, porque palpita y es fácil identificar. Pero cuando dijiste, centré la atención en cualquier otro órgano, yo pensé en mi estómago y traté de llevar mi energía, pero inmediatamente respondió mi estómago porque escuché como que se... Y pues no soy consciente, a pesar de que todos mis órganos estén ahí, pues de darme cuenta que hay un funcionamiento, que hay una maravilla dentro de mí. Y pues la verdad es que yo no estoy consciente pensando a cada momento en eso. Y a mí me hizo sentir pues maravillosamente bien, afortunada, bendecida, como ver el valor, o sea, de todo lo que hay dentro de mí y sobre todo mi ser. Pero pues identificar un órgano que nunca había puesto a pensarme en ello, me gustó bastante. Gracias. Gracias. Es lo que pasa, que damos todo por hecho, ¿no? Y así dábamos todo por hecho. Y es algo que ahorita no podemos hacer, dar todo por hecho, porque... sino solo apreciar totalmente lo que sí tenemos y lo que podemos controlar. Lo que no podemos controlar no es de nosotros, pero cómo veo las cosas y cómo me siento es totalmente mi decisión. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Mamá? No, pero ya, a ver si puedes prender el... A ver, Patty, mientras, a ver si mi mamá logra
prender el... el micrófono, pero a ver, mientras, Pati. Ok, es impresionante, o sea, yo empecé a sentir el latido del corazón y antes de que tú dijeras, ya estaba sintiendo en los oídos, en las manos, en los pies. Como estaba muy enfocada, sí sentí que yo era el latido de mi corazón. Y fue una experiencia muy padre. Gracias. Está prendido, pero no me oyes. Sí, te oímos. ¿Qué quieres decir? ¿Sí me oyes? Sí. ¿No? Yo nada más sentí como corría el torrente sanguíneo por todo mi cuerpo, según lo fui sintiendo en las manos, en los brazos, en las piernas, en las vísceras, así, hacer una cuenta que todo el día está corriendo el torrente sanguíneo. Ya, gracias. Semejante maravilla. Que todo el día, en todos los momentos, y nos puede traer ese estado de relajación, de gozo, de paz, en lugar de estar, ¿no?, con todo lo que nos imaginamos que va a pasar. Bueno. Si tienen ahí con qué anotar, les voy a dar otro ejercicio, un poquito ahorita desde... Y si quieren, antes de empezar, vuelvan a poner sus manos o vuelvan a sentir sus latidos para que desde ahí lo hagan. Y cada quien como conectarse rápidamente. Y vamos. Cierra tus ojos. Les voy a explicar lo que vamos a hacer y ya después abren sus ojos y lo hacen. Si has sentido miedo últimamente, dale una forma. Imagínate que es un animal o que eres tú de pequeña o lo que se venga a tu mente. Ponle una forma a ese miedo. Y después visualiza a tu yo interior, que es sabio. Dale también una forma. Puede ser una forma de alguien que admires mucho, qué sé yo, por ejemplo, Gandhi, o tu papá, o cualquier persona que represente como una autoridad para ti. Y pregúntale, deja que el miedo le pregunte a esta persona, ¿cómo voy a superar esta situación? Quédate un momento ahí con los ojos cerrados, escuchando qué respuesta te da. Y en cuanto lo sientas, empieza a escribirla.
Bueno, pues eso era lo que les quería compartir. No sé si alguien tenga comentarios, preguntas de los aceites o de los aceites o de lo que sea. A ver, Pati. Oye, las instrucciones son otra vez, cierra los ojos, inhala, exhala. Vamos a conectar como desde el ejercicio anterior con el latido. Así es. Y después te preguntas si has sentido miedo últimamente uh-huh. y qué forma le darías. Una uh-huh. cosa, un animal, una persona, tú de chiquito uh-huh. o algo. Y después tienes que pensar en la solución a eso, o ¿cómo era? Le das, también piensas en tu yo muy sabio, uh-huh. pero también le das una forma para hacerlo más concreto, que puede ser un personaje que admiras mucho. Y este perrito, por ejemplo, le va a preguntar a este ser sabio, ¿cómo puedo salir de esta situación? Y dejas que venga la respuesta. Ok, gracias. Rosana, ¿tú vendes los aceites? Uh-huh. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Alguien más quiere comentar? Si descubrió algo. Yo otra vez. Okay. Mira, a mí me encantan los aceites. Mira, yo no... Yo tengo mi aromaterapia casi todo el tiempo,
tengo 30 años usándola, es maravillosa. Actúa en el sistema nervioso central y también actúa desde el órgano más grande que tenemos, que es la piel. Todo, por toda la piel se absorben y trabajan a todos los niveles, desde el nivel físico, mental, emocional, hasta nivel espiritual. Son buenísimos. La aromaterapia es mágica. Sí. Yo se los recomiendo mucho. Gracias, Pati. Sí, 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 son buenísimos. Y no son de estas cosas como meterte ahí una pastilla y que sientas el efecto inmediato. Es sutil, pero va trabajando y va trabajando en ti. Algo de las cosas... Didi, perdón, no, sigue. Que tenía pensado comentarles, como fluyó, no se los comenté, pero se los comento ahorita. El otro día escuché un dato de que en Estados Unidos aumentó el nivel de drogadicción de mayo a junio 40%. ¡Wow! Cual es súper alarmante, porque es por esto de que no contactamos con qué está pasando, qué sentimos, y queremos fugarnos, ¿no? Aquí en México no se en drogas, pero el alcohol subió también tremendamente. El primer mes de la pandemia estaban vacíos todos los anaqueles en todas las tiendas de alcohol. Y mejor podemos untarnos y oler aceites y más bien sí sentir lo que tenemos que sentir para desde ahí movernos hacia donde nos queremos mover y no nada más estar evadiendo, ¿no? No es que me ponga moralista, pero es algo mucho mejor para nosotros. Y sí estar presentes en lo que está ocurriendo. Ajá, no escaparnos. Y lo que te quería decir es que los aceites esenciales trabajan, si ustedes quieren creerlo, con el alma de las plantas, las cortezas, las hojas, los frutos, dependiendo de dónde saquen la esencia, y trabajan a un nivel muy, muy sutil. Ahorita que dijiste sutil, por eso levanté la mano luego, porque es una energía tan, tan sutil que penetra profundamente en tu psique, llegando hasta el inconsciente, desde el alma de la planta hasta tu propia alma. Es algo bien hermoso. Sí, sí, por ahí creo que ya no está quien me preguntó, pero voy a poner en el chat de aquí por si alguien, bueno, igual me pueden contactar o... lo voy a poner aquí el link de los aceites desde mi sitio. Por si alguien lo quiere copiar. Gracias. Yo sí quiero preguntar. Sí. Mencionabas, bueno, no capté todo el dato. Pero entendí como que hay un aroma con el cual, de esas cosas que traemos, que yo puedo traer del pasado, al estar sintiendo el aroma del aceite, o sea, eso es como si lo fuera depurando, lo fuera sacando. Sí, te va contactando con esas partes de tu alma, de tu interior, de como uno le quiera llamar. Pero ¿qué es lo que somos? No somos este cuerpo, no somos lo que pensamos, sino somos algo más allá. Y a ese más allá, es como cada quien lo quiera llamar, llega también a trabajar, también trabajan físicamente, ¿no? Pero llegan hasta trabajar eso y trabajar sutilmente, y sanando esas heridas, ayudándonos al perdón, ayudándonos a todo eso, nos conectan con eso y hace que lo podamos lograr más fácil, ¿no? O si combinamos técnicas como puede ser yoga, como puede ser la risa, como puede ser respirar, todo esto que nos ayuda a eso,
se nos facilita más con los aceites. Como que sí, gracias. Los efectos. Y también mencionaste que uno se puede tomar, si lo tomamos, ¿qué efecto se obtiene? Ahí estás, Poncho. Oh, ya se fue Poncho, sí. Mira, aquí estoy, Rosana. ¿Tú les quieres explicar un poquito más que, cuál es la diferencia si los ingerimos? Él es el experto, más que yo. Bueno, la diferencia contra qué. ¿O qué efecto obtengo al ingerir? No es lo mismo inhalar que ingerir. ¿Hay una diferencia? ¿Y qué efecto voy a obtener al ingerir? Bueno, porque al inhalar vamos a recibir principalmente un beneficio emocional, ¿de acuerdo? Uh-huh. Nada más como en ese entendido. Al ingerir vamos a poder aprovechar el aceite esencial de manera más sistémica y hacia una aplicación... porque los aceites esenciales funcionan mágicamente, digamos, atacando el lugar donde tienen que funcionar. Entonces, si tienes una infección en vías respiratorias, el aceite esencial, que obviamente vas a utilizar el adecuado, estará actuando en todo tu sistema respiratorio como focalizado ahí. Si tienes una infección en el sistema gastrointestinal, el aceite esencial funcionando ahí. O si tienes cualquier otra cosa, ¿no? Si tienes lupus o inclusive cáncer o gastritis o hipertensión o hipertiroidismo, en fin. La función ingerida del aceite esencial va muy de la mano en lo que es, cómo el cuerpo absorbe el aceite esencial, mucho como el cuerpo absorbe los nutrientes de la comida. Más o menos de esa misma forma el cuerpo absorbe los aceites esenciales. Entonces, y así como si consumes calcio, el calcio va a ir a funcionar a los huesos, ¿me explico? Entonces, si consumes un aceite esencial que requieres, insisto, para vías respiratorias, va a funcionar para las vías respiratorias. Entonces, el ingerir aceites esenciales sí es muy recomendable. Y esa es su principal función, que van a ser absorbidos por el cuerpo para ser aprovechados de la mejor manera. Igualito que por lo que comes, ¿no? Que comes y tu cuerpo absorbe los nutrientes que necesita y los aprovecha de la mejor manera. Básicamente esa es como la función. Bueno, eso a nivel terapéutico, porque obviamente pues también los puedes utilizar para cocinar. Y ahí ya es en recetas de alimentos y bebidas. Pues es otra función, ¿no? No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Gracias. También por aquí en el chat, aunque no sé si sigue aquí Leti Gracia. Dijo que casi no tiene olfato, pero que si le sirve igual, si no los percibe. Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué no tienes, o sea, el problema alérgico que ocasionó en tu olfato. Pero estrictamente si tu problema solo se quedó en, digamos, la nariz, en tus fosas nasales, por supuesto que te sirven porque, ya lo hemos dicho mucho, los aceites esenciales, las moléculas de los aceites esenciales van directo a tu cerebro, específicamente al sistema límbico. Entonces, si tu problema ocasionado por la alergia se quedó en, realmente su sistema olfativo, o sea, que no va más allá, sin duda alguna te sirven porque van a seguir yendo a tu sistema límbico y ahí es donde actúan los aceites esenciales para trabajar con emociones, con estados de ánimo, con meditación, con todo este tipo de cosas, que eso es lo que maneja el sistema límbico. Es el área de nuestro cerebro que se encarga de controlar emociones, estados de ánimo, algunos aspectos de la memoria inclusive. Entonces, realmente no deberías de tener problema y por supuesto que te van a estar sirviendo para cuestiones emocionales. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda?
Bueno, creo que no. Pues entonces, espero que les haya servido de algo y que lo puedan aplicar. Y si cualquier duda de los aceites, solo estos son como dos que escogí hoy para el tema preciso, ahí como para lo que se les ocurra, para todos los sistemas del cuerpo y para todas las emociones y así. Entonces, a sus órdenes para cualquier duda o algo que necesiten. Gracias. Y pues para, bueno, así como bien mencionas, tú nos puedes aclarar dudas y para saber más del producto, qué tipo de aromas existen, cuántos manejan, costos. Ya lo vemos directamente, Roxana, contigo. Son muchísimos y ahí en el chat ya les puse el, si puedes copiar ese link, puedes copiar la tierra por ahí, que es como mi sitio para entrar. Sí. Puedes como navegar un poco, ver y ya me dices o para qué cosa específica te gustarían y o ya sea que yo lo sepa o se lo consulto aquí a Poncho o pero hay como para todo, para el bienestar de lo que sea. Arceli, perdón, pero ¿cuál es tu interés? Como, o sea, ¿tú no conoces los aceites? ¿No los usas, perdón? Sí, he usado aromaterapia desde hace tiempo. Sin embargo, bueno, me imagino que no conozco muchos aromas. De la marca que yo he usado, por aproximadamente, no sé, 8 o 10 aromas. De los que hablaron en este momento, por ejemplo, nunca he usado incienso. Y de los que mencionaron, no sé si es exactamente una plantita, de dónde lo extraen, o es un de varios, porque he usado aceites esenciales que a veces ya te lo venden como en una combinación, con una sinergia, no sé cómo le llaman. Y pues me gustan mucho los aromas y pues me agradaría mucho por lo menos conocer, saber qué posibilidades, qué opciones diferentes pues puedo encontrar con ustedes. ¿Tú dónde vives, Araceli? Yo radico en San Juan del Río, Querétaro. Ok. ¿Y cómo estás aquí en esta clase? ¿Quién te invitó? Rosana. Ah, ok. Pero tú tienes como posibilidad, Rosana, de sentarte a tener un Zoom a platicar con Araceli. Sí. Ok. Bueno, creo que esa sería la forma a seguir, Araceli. O sea, que puedas organizarte con Rosana para que tengan un Zoom o una llamada por teléfono, un FaceTime o lo que quieran. Y Rosana, con su conocimiento de los aceites esenciales, te puede explicar qué son los aceites de doTERRA, porque no sé qué estés usando, pero pues estos son como aceites especiales, digamos. Y sobre todo, pues que también te diga qué variedad de aceites hay. doTERRA tiene más de 140 botellitas diferentes. Entonces, es otro nivel. Sí, son los mejores aceites que hay en el mundo. Entonces, vale la pena que Rosana te explique bien qué es la empresa y de dónde vienen los aceites esenciales. Si quieres también, y en tu beneficio, en el de todas las personas que siguen aquí en este grupo, ahorita en este Zoom, tenemos un canal de YouTube que se llama Esenciales Titali, en donde están toda una serie de pláticas, incluida la pasada que dio Rosana sobre contactar la alegría. Entonces, y ahí hay varias clases de introducción a los aceites esenciales. Entonces, si quieres, en lo que te organizas con Rosana también es como una buena herramienta que te metas al, o ustedes que están aquí se metan a nuestra página de YouTube y ahí pueden ver las clases que hemos dado pues con variadísimos temas, ¿no? A tu interés, Araceli, ahorita que estás como empezando en este tema, hay una muy buena clase, justamente la di ayer, sobre introducción a los aceites esenciales. Oh, vaya. Y bueno, ahí verás, hay un chorro de videos y está muy divertido. Sí, gracias. Voy a checar la página y pues en cuanto haya la oportunidad nuevamente para pues estar en una de las pláticas que como bien dices has dado, pues me encantaría estar. Yo te aviso. Gracias, Rosana. No, también que Rosana o Gaby La Rosa o yo, no sé, nos dices y si no estás en el chat
de WhatsApp, pues también te integramos, ¿no? Para que estés ahí como en el meollo del asunto. Ok, gracias. Un gusto, Araceli. Gracias, igualmente. Bueno, ¿algo más? Ahí lo dejamos. Pues, espero que les haya servido, que les haya gustado y cualquier cosa, aquí estoy. Y mil gracias. De nada. Gracias, Rosana. Muy lindo, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ros. Gracias. Gracias a todas y sí, es día con día, en el presente. Rosana, ¿me pasas la grabación para subirla al canal, porfa? Sí. Vale. Gracias. Pues gracias a todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Bye.